¿qué tal, amigos? Yo soy Alan Garduño y bienvenidos a mi canal de YouTube. Me acabo de salir de bañar, entonces estoy todavía como húmedo. Pero bueno, como vieron en el título del video, este video va a ser un weekly vlog. Les voy a enseñar todo lo que hago en una semana convencional. No sé si va a estar tan interesante esta semana. Van a llegar algunos paquetes, tengo que ir a trabajar porque pues... ya estamos regresando como a esta normalidad en donde tenemos que ir a la oficina y pero me gusta mucho, está súper padre. Está padre ver a otra gente, aunque sea de lejitos y con la mitad de la cara cubierta, pero está súper padre. Y pues nada, quería enseñarles qué es lo que hago normalmente en una semana. Espero que lo disfruten y pues comencemos con el video. Ay, después de esa toma tan horrenda que acabo de hacer, les platico que ya llevo, pues, ¿qué será? 3 horas y media trabajando sin parar. Entonces ya me cansé. Estuve, como vieron, ahorita, pues trabajando como en la parte del jardín de mi casa, pero ya tuve que subir porque se me está acabando la pila de la computadora y la pila de los audífonos y la pila de todo. Entonces, me voy a poner a trabajar desde aquí. Oigan, y pues bueno, me voy a tomar un break como de 10 minutos porque pues ya no tengo cabeza para seguir trabajando ahorita. Entonces, les platico. Fue mi aniversario y me regalaron cosas súper padres. Estoy muy emocionado, les voy a platicar. O sea, les voy a presumir un poquito de lo que me regalaron, pero verán. Este es un... ¿cómo se llama? ¿Portal lápices? ¿Lapicero? No sé. Pero es la misma idea que esto. Pero está súper, súper bonito. Porque aparte el color está increíble. Y no sé, estoy muy feliz. Me lo voy a llevar a la oficina. Y está increíble. Este es como un cubito de stickers. Que no son como... No son stickers. Son hojas cuadradas, chiquitas, que se cortan. No sé cómo explicarlo. Pero es esta cosa increíble. Y estoy muy feliz porque puedes hacer notitas y nada más agarras la hoja, la cortas y la puedes poner en donde quieras. No son post-its, porque los post-its ya saben que tienen como pegamento, como para ponerlo en una superficie. Esto no, y son vienen como por bloques. Entonces está increíble, también me lo voy a llevar a la oficina y estoy muy feliz. De verdad, estas cosas me hacen muy feliz, me llenan así de alegría el día porque me hacen sentir como más productivo y no sé, estrenar cosas para la oficina me tiene muy feliz. Ahora, aprovechando, me voy a quitar los lentes porque me mareé. Aprovechando que pues les estoy enseñando como un poco de las cosas que recibí, les voy a enseñar unas cosas que compré de decoración que...
Estoy verdaderamente feliz con cómo se ve la decoración ahorita de mi cuarto. No sé, como que me tiene como muy feliz, muy entusiasmado. Y pues bueno, les voy a enseñar. Primero, aquí en el... no puede ser, no puedo hablar hoy. En el buró. En el buró, compré estas... son jarroncitos transparentes, increíbles, que son de... cristal, supongo que sí son de cristal, no sé muy bien de qué material sean. Están súper, súper lindos, la verdad están muy chiquitos, entonces me deja como gran espacio aquí para, pues para dejar todas mis cosas, pero se ven súper, súper bonitos. Creo que quiero comprar como alguna base, como de otro color, no sé si negra o algo así, para que destaque los jarrones, pero se ven increíbles. Y todo lo que les voy a enseñar ahorita de decoración lo compré en H&M Home. Para que, pues si ustedes también lo quieren comprar, pues sepan en dónde lo compré, ¿verdad? Ahora, la siguiente cosa que compré es... Ay, Dios, me estoy cayendo. Es estos jarrones. Estos jarrones no los compré en H&M, los compré en Miniso. Y cada uno cuesta 20 pesos. Entonces están súper, súper, súper baratos. Estaban en promoción. La verdad no sé si lo sigan teniendo. Pero están muy lindos. Son, pues sí, jarrones comunes. Y se ven súper padres. Creo que con mi plantita, que le sigue echando ganas porque está medio deprimida. Pero creo que se ven súper, súper cool. El siguiente es esto. Estos jarrones, no sé si ya los habían visto, los he hablado mucho de ellos en el canal de YouTube, he hablado mucho de ellos en TikTok, pero pues nada más compré el tercero, el chiquito, el que me faltaba. Entonces, para completar el set, creo que se ve súper, súper padre. Además, como con el libro y la vela, no sé, creo que se ven como súper padres. Omitan los cables feos de ahí atrás, pero sí, creo que se ven muy, muy bien. Estos jarrones de aquí... de verdad me tienen muy emocionado estos jarrones de aquí. Es que se ven increíbles. Son para pues la mesa de centro de mi sala. Omitan eso. Pero creo que se ven súper, súper padres. Le dan como un gran pop al lugar. Sí, se ven increíbles. Estos sí los compré en H&M Home. Se ven padrísimos. La verdad es que son súper, súper baratos y su decoración es muy linda. Entonces, pues, si quieren comprar cosas en H&M Home, se los súper recomiendo. Estas son las versiones chiquitas porque cada uno de estos tiene una versión mucho más grande. Pero pues siento que aquí se ve súper, súper bien. Hola amigos, bueno, ya es mucho más tarde a comparación de hace ratito que les estuve platicando por aquí. Voy a entrar a terapia en unos... Todavía tengo tiempo. Sí, como en unos 10 minutos, 15 minutos. Bajé por unas... un snack, unas galletitas. Tengo listo aquí mi compu para tener terapia. La verdad es que disfruto mucho mis tardes de lectura. Disfruto mucho como el relajarme antes de terapia y el relajarme después de terapia. Porque pues ya es un horario en donde ya no trabajo. Entonces como que leer y ver videos y todo eso me tranquiliza bastante y me pone como de muy buen humor y como sí, tal cual, como súper tranquilo para entrar a terapia y para hablar de todo lo que siento y de lo que sienten las otras personas. Y pues nada, entonces espero que también disfruten su tarde. Oigan, les quiero contar que me acabo de ahogar con la saliva, ya estaba acostado y pues me ahogué porque pues así pasa la vida, pero les quería platicar una historia muy muy cagada que me pasó hace que será como unos 15 días. Hagan de cuenta que fui a la farmacia, fui a comprar gel antibacterial y como algunas cosas que necesitaba de la farmacia, entonces yo todo feliz, no sé qué, entonces estoy formado afuera para que pues ya me dejen pasar porque ya estaba casi llena la farmacia, entonces ya sabes, como todos los protocolos de seguridad que se tienen hoy en día. Y pues ya me dejan pasar, no sé qué, paso con la señorita de la caja y en el momento en el que ella me dice como buenas tardes,
Yo le contesto como buenas tardes y en ese momento me ahogué con la saliva. Entonces empecé a toser. O sea, evidentemente me cubrí la boca y todo, pero empecé a toser y entonces se los juro que en ese momento toda la gente me volteó a ver con cara de... Y yo... Perdón, se los juro, o sea, espero no tener coronavirus, pero, o sea, me acabo de ahogar. Y toda la gente como... Y sí, me sentí muy incómodo, tuve que pagar de volada y y me salí corriendo, casi llorando. Porque qué vergüenza toser enfrente a la gente cuando estamos todos tan paranoicos y sí. Fun story que me vino a la cabeza ahorita, pues que me volví a ahogar porque pues parece que es un ciclo sin fin en donde me voy a tener que ahogar eventualmente. Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya es martes. Yo la verdad es que todo el día estuve súper, súper apurado. No tuve oportunidad de grabar en la mañana, pero pues ya estoy saliendo del trabajo y ya puedo grabar por lo menos algunas cositas. Entonces, pues nada, estoy muy feliz. No sé, como que normalmente los días en que vengo a la oficina me siento como más motivado por el hecho de venir a la oficina, o sea, como de tener un espacio tal cual para trabajar como tal, pero pues sí. Entonces está súper, súper cool. Y pues nada, ya puedo apagar esta luz fea porque ya voy saliendo del estacionamiento. ¡Qué emoción! Ay, la verdad se siente súper, súper padre. Pues como ya estar trabajando en un lugar distinto a mi casa. Ahorita voy de camino a una comida con mi personita especial. Entonces, pues estoy muy feliz, muy emocionado. No sé, como que sí, muy feliz. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Por qué te burlas de mí? Por ¡Hola! Se me hace una falta de respeto. Oigan, estamos caminando en la noche, entonces quizás de repente nos vamos a oscurecer como ahorita. Pero, pues vamos a echar un ratito el coto. Les platico. ¿Qué les platicamos? ¿Que eres un gordo? Sí. Entonces decidimos. ¡Ay, Dios mío, una rama! Decidimos ir al Oxxo, pues porque se me antojó un flotante, se llama. Tienes que Que explicar qué es es un flotante. Coca-Cola, ajá, es un vaso de Coca-Cola y le pones helado de limón arriba. Pero, ¿hacia dónde está Mayona? Sí, derecho. Fred. Pero, no sé si en esta ocasión voy a probar como un flotante como convencional, porque a lo mejor, y, no sé, se me antoja también un Fiesti. Entonces, a lo mejor, y armo un flotante ¿Flotante con con un Fiesti. Fiesti? No No sé. sé qué sepa. Yo, no, Y yo aparte va a tampoco. ser con paleta de limón, no con helado. Ah, bueno, sí. Ay, no sé, no sé, pero pues... Ya sé si sabe, bueno. No tengo idea. Yo tampoco tengo idea. Puedes decirles después de prepararlo qué tal quedó. Ay, Y me no van a morir atropellar. en el intento. A ver, ahí voy. Ahí vamos, le estamos echando ganas. Claro que sí, como de que no. Ay. La verdad es que a pesar de que... Ya es de noche, de noche. No sé. Ya es de noche, hace muchísimo calor. Pero, Aquí pues, hay un chingo de luz. ya hay. Sí, está padre. Pero ya hay algo de aire, entonces eso está también súper, súper padre. ¿Tú No cómo sé. ves? Yo digo que con Fusti no va a salir rico. Ay, no sé. Es que quizás sí. No sé. Porque pues esté helado con limón. Ah, bueno, sí. Eso sí es cierto. Sí. Pero bueno, en fin, ahorita les platico a ver qué tal sabe mi experimento. No sé si voy a hacer el experimento, pero pues, a ver qué tal. Bueno, ay, no. Eso no. Aquí tengo listo mi Fuse Tea. Sí, opté por comprar un Fuse Tea negro de limón. ¿Esto es lo correcto? ¿Sí dice eso? Sí. Té negro, sabor limón, con una paletita de limón. Entonces, pues, a ver qué tal sale. Ya. Estoy presentable para YouTube ahora.
Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? Se ve muy rico. No tan rico como... ¿Con coca? Ajá. No tan rico como con Coca-Cola, pero... Sí está muy bueno. Sí está cool. Wow. Solo le falta alcohol. Bueno, amigos, ya estoy en mi casa, de regreso con mi cámara. Hola. Me vine en pijama. No sé si te dan notarlo, pero sí. Vine en pijama porque, pues, mientras más temprano te prepares para dormir, es mejor. Fue un día muy productivo, un día muy, muy padre. Yo creo que ahorita ya nada más me voy a acostar a ver Netflix o algo así, ya hasta que me quede dormido. Y pues nada, mañana voy a seguir trabajando y mañana habrá pues nuevas cosas que hacer. Espero mañana hacer unos unboxings super padres, entonces pues espero que lo disfruten y hasta mañana. Hola amigos de YouTube, feliz miércoles. Ay, Dios, estoy haciendo mucho ruido. Feliz miércoles, pues nada, yo me acabo de salir de bañar, como pueden ver, todavía tengo bastante mojado el pelo. Todavía tengo ojos de dormido, disculpen por eso, pero ya en breve tengo que salir al trabajo. Solamente me falta desayunar y ya me voy. Ya siento que hoy en especial fue una mañana muy productiva. Pues ya arreglé mi cuarto, ya tenía mi cama, ya hice ejercicio. Ya pues me arreglé a tiempo, todavía tengo como, pues no bastante tiempo, pero sí tengo tiempo como para pues desayunar tranquilo y platicar un ratito y todo. Entonces pues sí, estoy muy feliz, muy motivado. Amigos, logré tener un mejor ángulo para ustedes, qué emoción. La verdad es que creo que eventualmente se va a caer el celular, o sea, que si pasa un tope o algo así se va a caer, pero fingamos que no. Fingamos que no. Aquí tengo mi cubrebocas. Increíble. Y pues bueno, let's go. Hola amigos. Ya salí de trabajar. Además, el clima está súper, súper padre. Yo soy del tipo de personas que le gusta más el clima. Como nublado, lluvia, charcos, así, o sea, yo soy de ese tipo de personas, no sé, me fascina, porque yo soy muy malo para el calor. Entonces, pues sí, no lo disfruto, no disfruto nada del calor. Yo me acuerdo que cuando. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño y nos íbamos de viaje a la playa o cosas así, pues era como de los primos que no se emocionaba. O sea que sí, tal cual que no se emocionaba por ir a la playa. Ahorita ya voy de regreso a comer a mi casa. También les quería contar, no sé si a ustedes les pasa, supongo que sí, pero me da mucho más calor como en el día cuando uso cubrebocas. Y hay veces que inclusive me he llegado a marear. Entonces, no sé. Oigan, ya es pues bastante más tarde porque pues regresé a mi casa, comí, trabajé todavía un rato, entonces pues... ¿Cómo no les he enseñado? Tengo, o sea, compré algo increíble que les quiero mostrar y no puedo creer que se me había olvidado, no les he enseñado lo que... En fin, les voy a enseñar. Es que no puedo creer que se me había olvidado, pero... Compré una nueva cámara. Tenemos nueva cámara, amigos. Estoy verdaderamente emocionado. Es una Canon. Es una Canon EOS Rebel T7. Vean, también le compré un lente. Bueno, realmente no le compré un lente. Más bien venía como incluido este lente. Y planeo comprar otro dentro de poco. Sí, ya me siguen en Instagram. Que by the way, se los voy a dejar ahorita aquí en la pantalla. Pero si todavía no me siguen en Instagram, vayan y denme follow porque
Pues voy a tener muy buenas fotos nuevas. Ya tengo algunas fotos en mi Instagram bueno, tomadas con esta cámara. Y la verdad es que se ven increíbles. Desde hace ya tiempo, yo creo que, ¿qué será? Como de un año para acá. Sí, yo creo que como desde hace un año ya quería cambiar de cámara. Mi cámara era, bueno, es, porque la sigo teniendo, una Sony Alpha 37. Y la verdad es que toma buenas fotos y todo, pero no sé, como que, como que siento que la manera en la que toma fotografías Canon es como irreemplazable. Además, con todo esto de lo del COVID, etcétera, pues la encontré en descuento, porque pues las marcas quieren reactivarse. Entonces, si quieren ver un review de esta cámara, próximamente lo van a ver en el canal. No hice el unboxing porque todavía no me acostumbro a generar contenido para YouTube. O sea, como que todavía no estoy acostumbrado a decir como de, ok, lo compro. ¿Y cuál es el proceso para el unboxing? O sea, como ya saben, como tener planeado un video para el unboxing, no lo logré, se me pasó. La verdad es que, pues nada, o sea, la compré, la estrené. Todavía no compro, pues una mochila para este, entonces sigo usando la de la Sony Alpha 37 que tenía, que tengo. Pero pues sí, espero pronto ya comprar una. Y les digo, también voy a invertir en un nuevo lente que, joya, joya, joya de lente, les va a encantar las fotografías. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Ya es jueves, por fin, ya está terminando la semana. Estoy muy feliz, ya mañana es el último día en donde grabo este vlog, pero pues no pasa nada. Ahorita ya es tarde, ya comí, ya como todo eso, ya van a dar las 4 de la tarde. Fui al trabajo, hice mi rutina de la mañana, etcétera, como que pues cosas no muy súper interesantes como para el vlog. Ahorita estaba pensando en quizás hacer unos TikToks, como que hace mucho no hago ningún TikTok, entonces pues yo creo que ahorita voy a hacer algunos, no sé si de comedia o cantando o no sé, voy a ver ahorita qué onda. Ya terminé de grabar mi TikTok. Salió súper cool. Lo grabé con esto. Y como podrán ver, pues fue un TikTok. Casi se me cae. De canto. Entonces, pues sí. Espérenlo próximamente. Aquí les va a aparecer en la pantalla mi username de TikTok para que me vayan a seguir. Espero que no desaparezca TikTok. Entonces, no sé. No sé si va a desaparecer. Pero si desaparece o no, ustedes vayan y síganme. Y pues espero que se diviertan y que lo disfruten tanto como yo. Bueno, pequeño update. No me acordaba que olvidé, o sea, olvidé que olvidé algo, ¿saben? No me acordaba que olvidé mi computadora en la oficina. Entonces, pues, no puedo editar nada. Hoy, de hecho, iba a empezar a editar este vlog porque no he editado nada de nada. Pero pues, al parecer, no lo voy a lograr. Entonces, pues, ni modo, tendré que ver Netflix porque... Porque pues así son las circunstancias y a veces uno se tiene que adaptar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya es viernes. Está increíble. Les deseo un excelente viernes a todos. No sé qué día van a ver este video, pero si lo ven en viernes, feliz viernes. Yo ya voy de camino al trabajo. En teoría, no debería de ir hoy porque hoy es como mi día de home office. Pero, como les platiqué ayer, se me olvidó mi computadora. Entonces, pues voy a ir y luego ya regreso a mi casa a seguir con home office. Pero pues sí, ese es el update hasta ahora. Como es un día que no me toca ir, como es un día que no me toca ir, pues no sé, como que siento muy raro. Como que siento como si estuviera rompiendo alguna regla. En teoría sí, pero pues no importa. Hoy amanecí extremadamente cansado. Me desperté justamente cuando estaba soñando. Supongo que a la mitad de mi ciclo REM. No sé muy bien, pero supongo. Y
me desperté extremadamente cansado. Como que me tardé mucho en despertar y les digo, estaba soñando súper profundo. Entonces en mi sueño yo escuché mi alarma en el sueño y era una alarma del sueño. Y luego en el mismo sueño yo dije, como es mi alarma. O sea, pero de verdad es mi alarma. Entonces ya me desperté. Aquí ya traigo mi café. Es muy raro el día en el que tomo café. Últimamente lo he hecho más, pero procuro no hacerlo. Porque pues el café no es bueno, amigos, y daña las cuerdas vocales. Pero eso no va a impedir que tenga un día muy productivo, un día muy bueno. Y que el último día de vlog esté divertido junto con ustedes. Hola. Hola. Aquí estamos. Los tres. Fui a comer a un restaurante. La verdad es que es como la segunda vez que voy a un restaurante y la verdad me sentí muy bien. O sea, creo que, pues no sé, como que en especial este restaurante tiene todos los protocolos de seguridad que se necesitan y hacen que te sientas muy seguro y muy cómodo. Pues hay distancia como entre una mesa y otra. Pues ya saben, como todo este tipo de cosas. La fecha de entrega de unos paquetes eran durante esta semana. Uno era el martes, otro el miércoles y no llegaron. Pero espero pues próximamente hacer uno. O si no, igual en Instagram, a lo mejor y algo hago, como algunos clips del unboxing para que lo vean. Bueno, pues ahora sí, ya estoy en mi casa. Ya me cambié la pijama, ya me lavé los dientes, ya me limpié la cara, ya hice como toda esa parte de la rutina de la noche. Y pues nada, a las personas que me apoyan y a las que no me apoyan, muchas gracias por ver mis videos. Y si les gustan mis videos, por favor, síganlos viendo, síganle dando like, comenten, todo lo que quieran, síganme en mis redes sociales, aquí van a aparecer otra vez. Y pues nada, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye, amigos.